Caso Nicolás Petro. Las últimas novedades sobre testimonios claves. Los representantes investigadores se reunirían con Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, quien es testigo clave en la investigación. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes avanza en la investigación contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022. La FM de RCN Radio conoció que este martes hubo una reunión entre el triunvirato que lleva el proceso, conformado por los congresistas Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, en la que se decidió viajar a la ciudad de Barranquilla para recolectar testimonios y material probatorio en el marco del proceso. Los representantes investigadores se reunirían con Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, quien es testigo clave en la investigación que se sigue en esa instancia legislativa a raíz de las declaraciones que dio ante la Fiscalía General de la Nación, en las que reconoció haber recibido cerca de 1.000 millones de pesos. El aporte económico recibido por Nicolás Petro y su ex esposa Daisuris Vázquez lo habrían hecho Samuel Santander López Sierra, el hombre Malboro y Alfonso el Turco Ilzaca. Esta instancia legislativa ya citó a Nicolás Petro a una audiencia virtual que se llevó a cabo el pasado 29 de enero, en la que la defensa del hijo del mandatario pidió que el testimonio que le entregó a la Fiscalía no se tenga en cuenta en el proceso al ser una prueba ilegal. Sin embargo, hasta el momento los congresistas no han dado una respuesta a la petición. La Comisión de Acusación también abrió indagación previa contra el presidente Petro por este mismo caso, luego de analizar la compulsa de copias allegadas por la Fiscalía General de la Nación de las confesiones de su primogénito y su ex esposa tras su captura en Barranquilla.